Señor, abre mis labios. Inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. Pero
ensalzad con vuestras obras. El Señor merece la alabanza de los buenos. Aclamamos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Las gracias al Señor por la cita, tocar en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantaré un cántico nuevo, acompañando nuestra música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. De su corazón, que va a revelar. Y yo
Ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Dichosa tú, María, que has creído, porque lo que te han dicho es bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando a su la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de Dios.
ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo nos has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna, para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa María, Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanas, hermanos peregrinos, sean todos bienvenidos. Todo encuentro auténtico, sin filtros, sin condicionamientos de nosotros, encuentro con Dios, siempre nos lleva a la conversión, como veremos después al escuchar la palabra de Dios. Que este encuentro con Santa María de Guadalupe nos lleve a Jesucristo y Él nos lleve a una conversión permanente. Sean bienvenidos todos. Y también recibimos a los hermanos y hermanas de la empresa Gamesa Plantas Cereales, que es de las empresas ya bastante antiguas, de años atrás, que son fuentes de trabajo, economía real, porque produce empleos, satisfactores sociales y familiares. Que Dios los bendiga a cada uno, inversores, como profesionales y técnicos, para que no les falte casa, vestido y sustento. Hoy estamos celebrando la presentación de la Virgen Santísima ante el Señor. Históricamente no hay nada al respecto, porque solamente al primogénito se le presentaba en el templo en su momento dado, rescatado por algún don. Pero la Iglesia iluminada vio que era necesario. Y en el 543 crearon una iglesia, Santa María la Nueva, muy cerca de Jerusalén, para significar con ello que María también, toda de Dios, toda creyendo en Dios, toda vehículo del Salvador. Por eso se sigue celebrando en Oriente y Occidente de toda la Iglesia esta santa devoción y que bien nos hace a todos. Hermanos, hermanas, los invito a todos a pedir perdón al Señor por cuantas veces estos encuentros se quedan apenas en el rito y nos cuesta entrar en el misterio de Dios para convertirnos y ser cada vez más cercanos al Maestro, al Salvador. Y digamos confiados con ganas de recorrer el camino de Jesús. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Vamos a tomar asiento. Es la palabra de Dios muy rica en este día, siempre, pero hoy nos va a hablar de esto, de que el encuentro con Dios es conversión, es vida nueva. Del segundo libro de los Macabeos. Había un hombre llamado Eleazar, de edad avanzada y aspecto muy digno.
Era uno de los principales maestros de la ley. Querían obligarlo a comer carne de puerco y para ello le abrían a la fuerza la boca. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente hacia el suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos a una costa de la vida. Los que presidían aquel sacrificio pagano, en atención a la antigua amistad que los unía con Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que mandara traer carne permitida y que la comiera, simulando que comía la carne del sacrificio ordenada por el rey. Así se podría librar de la muerte y encontrar benevolencia por la antigua amistad que los unía. Pero Eleazar, adoptando una actitud cortés, digna de sus años y de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y, sobre todo, digna de la ley santa dada por Dios, respondió enseguida: «Envíenme al sepulcro, pues no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar, a los 90 años, se ha pasado al paganismo. Y si por miedo a perder el poco tiempo de vida que me queda, finjo apartarme de la ley, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar y deshonrar mi vejez. Y aunque por el momento me librara del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto me libraría de la mano del Omnipotente. En cambio, si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes un gran ejemplo para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley». Dicho esto, se fue enseguida hacia el suplicio. Los que lo conducían, considerando arrogantes las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola. Cuando Eleazar estaba a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: «Tú, Señor, que todo lo conoces, bien sabes que pude librarme de la muerte, pero por respeto a ti, sufro con paciencia y con gusto crueles dolores en mi cuerpo y en mi alma». De esta manera, Eleazar terminó su vida y dejó no solo a los jóvenes, sino a toda la nación, un ejemplo memorable de virtud y heroísmo. Palabra de Dios. Cuántos contrarios tengo y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí, ni Dios podrá salvarlo. Temeré a la enorme muchedumbre que se acerca y que me acecha.
amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó. Y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. En este día que hacemos memoria de Santa María presentada al buen Dios, se nos presentan también dos figuras importantes, más que en sí mismos, sino a lo que nos puede llevar si lo vemos con ojos de fe para nuestra propia vida. Eleazar, el hombre fiel a la fe en Yahvé, aún a riesgo de su propia vida. En tiempos de persecuciones y de trifulcas políticas muy agudas en aquellos tiempos. Y Zaqueo, un hombre odiado, pecador público, pues se encuentra con Jesús y se abre a una auténtica conversión. El primero, veamos el contexto histórico, que es la famosa crisis macabea, que hace frente a las pretensiones de Antíoco IV Epifanes, que es el descendiente de uno de los generales que heredó, cuando se repartieron el gran imperio de Alejandro Magno, todo ese inmenso imperio, sus generales se lo repartieron. Pasando el tiempo, llega este heredero y empieza en pugna con los Ptolomeos, que son, pues, los que rigen el mundo norte de África, especialmente lo que vendría a ser la herencia faraónica, Egipto. Y los dos entran en pugna queriendo ser dueños de ese paso estratégico
hoy diríamos muy modernamente geopolítico, de la Palestina, de Israel, no porque fuera rico, sino porque era un paso importante y así poder conquistarse uno al otro. No pudo Antíoco y empieza a endurecer las normas tratando de helenizar, o sea, llevar a todos los pueblos bajo su autoridad, incluyendo a Israel, hacia un helenismo, que es abrirse a la cultura griega como concepto, como cultura y costumbres. Y llega un momento que incluso se endurece tanto la norma, por razones políticas, no religiosas, que queda fuera de la ley de Israel, obligando a todos a hacer ciertas exigencias que los que son fieles a la alianza, fieles a la ley de Dios, lo ven ofensivo y prefieren morir antes que vivir humillados, traicionando la alianza, la ley que Dios les dio y que le da sentido a su pueblo Israel. Es así como en este segundo libro de Macabeo aparece Eleazar. No hay muchos datos históricos acerca de este señor en concreto, pero como este libro trae como por objetivo moralizar, que es bueno, no siempre la palabra moral y moralizar es malo. Entonces, se yergue como una figura de fidelidad, un hombre viejo que sabe sabiamente que si él traiciona por unos cuantos años, y yo diría ramplonamente, estirar el pellejo, él mejor prefiere en su vejez morir bajo el martirio y la tortura, pero fiel al Señor para dar ejemplo, ojo, ante todo a los jóvenes. Y con esto damos un salto para nosotros. Estos tiempos que corren, hay mucha ambivalencia, empezando por los ancianos y medianos de edad. A mí en lo particular me molesta que la problemática que sufre la juventud, y entiendo la juventud, la adolescencia, hasta por cerca de los 25 años, estemos diciendo como cantaleta burda que ellos son no solamente los destinatarios y los adoleridos, sino prácticamente la causa de sus dolores en las drogas, en las pandillas, en la delincuencia y cosas por el estilo. No es cierto. Cuando llega una generación de niños o de jóvenes, ancianos y medianos de edad ya nos han precedido o les hemos precedido. La mayoría de cosas buenas de una cultura, de una familia, de una nación, sea en lo religioso, sea en lo político, cultural, cívico, etc., quien son los soportes de esa cultura son los viejos y medianos, no los niños y los adolescentes. Los niños y los adolescentes, gustemos o no, de alguna manera están cobijados por la familia, la sociedad, las instituciones, y van aprendiendo, no sin su resistencia característica de la adolescencia, lo que ven que hacen los mayores. Y hoy hay mucha ambigüedad en tener claro en la mente y en la práctica valores fundamentales de la fe, valores fundamentales cívicos, valores fundamentales ecológicos, sociales, etcétera, y un largo etcétera. Si el anciano o el mediano de edad predica, sea cura o laico o consagrado, si predicamos valores y no los vivimos, y que se vea y que tenga consecuencias educativas a los menores, si predicamos tales valores y no los vivimos, eso es lo que aprenden los jóvenes. ¿Quiénes son los dueños de las mafias de cualquier tipo? Drogas, armas, trata de blancas, corrupciones políticas y lo que sea, o malversación de muchos aspectos, o incluso en medio de nuestra querida iglesia adolorida y esperanzada. Son los viejos y los medianos. Así que basta de dejar
basta de decir que los jóvenes están perdidos o son los responsables de lo que pasa. Tendríamos que pensar con mucha autocrítica y muy en serio que somos los viejos, los medianos, los que somos incongruentes entre lo que pensamos, creemos, hablamos y hacemos. Si seguimos la línea doble moral o triple o quinta moral, según nos convenga el momento, en lo económico revuelto con agua bendita, o lo político con revuelto con servicio público y cosas por el estilo, o liderazgos familiares de buenos consejos para los jóvenes para que me obedezcan como autoridad, pero yo, el líder de la familia, hago lo que se me pega en gana. Entonces estamos creando, reforzando un mundo violento, contradictorio, deshumanizado, y ahí estamos viendo las consecuencias. No la única causa, pero una de las grandes causas de lo que pasa en nuestra sociedad. Bien nos haría a los ancianos y medianos de edad, ante Dios, volver a una fidelidad auténtica, viviendo los diversos valores en que nos movemos y vivamos, para que los niños y jóvenes sean también capaces de vivir una vida más digna aquí en la tierra, caminando con confianza hacia el futuro y la vida eterna. Abuela, abuelo, papá, mamá, dejemos de ser hipócritas. Pastores, predicadores, educadores, dejemos de ser buenos para los consejos y malos para la actuación. De nosotros depende estas generaciones de jóvenes y de niños. Ojo, un buen ejemplo, Eleazar, en un contexto de hace mucho tiempo, pero vigente para hoy. Y el otro, don Zaqueo, un hombre odiado, envidiado, malvado, cruel, seguro, seguro, porque era una persona que cobraba los impuestos, mandando primero el dinero de los impuestos del tributo a Roma, y él exprimía un poco más para que fuera negocio. Y seguro que en esas ciudades tan pequeñas ya habían oído hablar uno del otro. Eso aquí está puesto de una manera muy esquemática, porque va al fondo del asunto. Pero ya en el mundo de las redes sociales, en aquellos pueblos pequeños, ciudades grandes, no eran tan grandes como ni siquiera en nuestras colonias actuales. Pues bien, pareciera ser, y ahí están de acuerdo todos los comentaristas bíblicos, de que rompiendo los protocolos de educación social, Jesús se hace invitar. No es cierto. Algo se sabía, y simplemente Jesús siempre trae un plan. Él no viene a dar golpes al aire. Trae un plan de Dios, un plan de salvación, y no pierde oportunidad para llamar, exhortar a ese camino de salvación. Y ahora Jesús se hace el encontradizo, se hace el invitado. Y don Zaqueo, por los motivos que fuera, ni tardo ni perezoso, lo invita. Y aquí viene el asunto. No se sabe qué hablaron adentro, pero Jesús nunca se hizo invitar o aceptó invitación a comer porque tuviera hambre, porque aunque fuera poco, siempre tuvo que comer. No iba a tomarse la foto o sacarle un cheque, dizque para los pobres, y quedaba en la billetera de él, y por eso se juntaba con los grandes. No. Con chico o grande, pecador o muy piadoso, él siempre invitaba a la salvación. Algo pasó en ese encuentro que Zaqueo definitivamente, al abrirse de capa ante Cristo y la oferta de salvación, llega a una auténtica conversión. Por eso dice: oye, lo que he conseguido injustamente, cruelmente, retorciendo los pobres bolsillos de mis semejantes, devolveré, o sea, haré justicia. Número uno. Digo, para que la conversión sea honesta, no es solamente aquí por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. No, Señor, es toma de conciencia de que he pecado y quiero reparar, porque eso es lo que busca la pena. Reparación por justicia. Devolveré a los que exprimí,
a los que lastimé, a los que robé y trampé. Número uno. Número dos, de lo que me quede, compartiré con los más pobres. La caridad, la misericordia con los más pobres. Es distinto con lo que escuchamos ayer. El ciego es pobre. Su manera de conversión es dar las gracias y seguir a Cristo, dice el Evangelio. Aquí no, este es un rico. Y sabe bien dónde ha fallado y dónde tiene que reparar y compartir. Ojo, ojo, mucho ojo para todos nosotros. Hoy nos falta justicia y caridad. Y va de acuerdo al tamaño, como decimos, según el sapo la pedrada. No por la cantaleta boba de que los ricos siempre son malos y la riqueza huele a diablo. No es cierto. Pero muchas veces, y lo sabemos por experiencia propia, cercana, etc., muchas de las fortunas se hacen al margen de las necesidades de los pueblos, de una economía real y de personas. Y una gran indiferencia ante la necesidad de los pobres, empezando por, como dijo aquello del buen samaritano, pasó el levita, el devoto, pasó el sacerdote y nada. Vino uno que pasaba por hereje y sin embargo se compadeció. Hoy, como signos de conversión, justicia y caridad son los desafíos para nosotros que sí tenemos y mucho material, espiritual, cultural, socialmente. No hay encuentro auténtico que no nos lleve a la fidelidad de la fe y a la conversión. Por eso, y termino con esto, venir a ver a María Santísima no es simplemente para quedarnos impávidos ante una imagen, sino dialogar y encontrarnos con ella y a través de ella con Cristo Jesús. El que sube al Tepeyac ha de bajar a la realidad de su vida con un corazón dispuesto a convertirse o a seguir al Señor según sus posibilidades, porque es pobre y nada más, o, si tiene otros medios, a ser justo y caritativo. Si bajamos del monte del Tepeyac después del encuentro con Dios a través de María Santísima Guadalupe y seguimos igual de indiferentes, de crueles, de sinvergüenzones, de, ya no, mejor no digo porque siempre duele el callo a todos, de nada nos sirvió peregrinar, gastar dinero, cansarnos y expresar no sé qué cosas aquí. Pero todo esto es válido y bueno cuando estamos dispuestos a encontrarnos con el verdadero Dios que me lleva, Cristo Jesús, a la fidelidad y a la conversión. De pie, por favor. Elevemos, pues, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso, y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, aquí llamada con ternura de Guadalupe, invoquemos la misericordia divina por las necesidades del mundo, siendo brazos largos de la fidelidad, la justicia y la misericordia. Todos te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que la Iglesia, cumpliendo fielmente como María la voluntad del Padre, por la predicación y el bautismo, engendre nuevos hijos para la vida inmortal. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de Gamesa, Plantas, Cereales. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, las oraciones de tus fieles aquí presentes
y que te han presentado al celebrar hoy esta fiesta en honor de la madre de tu Hijo, y concédenos por los méritos de la Virgen María todo lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que te sean aceptables, Señor, los dones que tu pueblo te ofrece en la conmemoración de la Santísima Virgen María, quien por su virginidad fue grata a tus ojos y por su humildad concibió a tu Hijo, Señor nuestro. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta conmemoración de la Bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria,
mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unido a los ángeles y santos, todos a ti te alabamos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular tus hijos cuyos nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En sintonía con lo que acabamos de escuchar, palabra de Dios, Eucaristía compartida, vamos a decir como Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, el pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos. Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, Señor, que nos concedas confesar de palabra y con las obras a tu Hijo, nacido de la Virgen Madre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, infinito en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.